Y el día de hoy les venimos a presentar sobre la Feria de Ciencias que se encuentra en el Colegio Vasconcelos. La dirección es Miguel Quintana número 3, Colonia Daniel Garza. Mi nombre es Anairan García. Unos puntos de referencia para llegar fácil al Colegio Vasconcelos es la preparatoria número 4 de la UNAM, el Observatorio Nacional y en la segunda sección de Chapultepec. Los días que se encontrará la Feria de Ciencias será el 30 y el 31 de enero. El día 30 será de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el día 31 será de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Nuestras páginas de Facebook es Grupo Vasconcelos Oficial, en YouTube también, y tenemos los tres niveles académicos. Nuestro proyecto se trata sobre los cambios de estado de la materia. Principalmente existen tres cambios de la materia que todos conocemos: el sólido, gaseoso y líquido. Uno que casi no es muy común, pero existe, es el plasma, que se puede encontrar en las estrellas o un ejemplo más común en las pantallas planas. Nuestro profesor Rolando nos da las facilidades de hacer esta Feria de Ciencias para que los niños aprendan de una forma didáctica y se diviertan también. Bueno, hay tres estados y les explicaremos primero los mayores o los más comunes, que es el sólido, que es las partículas o las moléculas están muy juntas, vibran constantemente y tiene una forma propia. El líquido, que es cuando las partículas están un poco más separadas, vibran y no tiene forma ya que toma la forma de acuerdo al recipiente donde está contenido. El gaseoso tiene las moléculas más dispersas, es un movimiento vibracional, no tiene forma ni volumen. A otros ejemplos de cambio de estado de la materia es la fusión, que es el cambio de estado de sólido al líquido al aplicar una energía térmica como lo es el sol, o la evaporación, que es el cambio de estado de líquido a gaseoso y se convierte en vapor de agua o en vapor. También está la sublimación, que es de gaseoso a sólido y no tiene la necesidad de pasar por el estado líquido, y también un ejemplo de esto es el hielo seco. Ahora les haremos la demostración de nuestro proyecto, que consiste en que los niños pequeños y los adultos, a los adultos se les va a aplicar una pregunta que tienen que responder y quien lo responda bien hará la actividad. En cambio, a los niños pequeños se les va a poner a armar un rompecabezas y en equipos de 3 o 4. El equipo que gane o lo arme más rápido va a ser el equipo que haga la actividad. Nuestra actividad consiste en una bolsa Ziploc grande de hielo, poner hielo, que es el estado sólido, con sal, que la sal hace que el frío se mantenga. Entonces vamos a colocar bastante sal en el hielo. La otra bolsa Ziploc está aquí, tiene un líquido, el que puede hacer, nosotras pusimos O sea, cualquier líquido de sabor para que puedan hacer su nieve o hasta con leche se puede, leche de sabores. Y la bolsa pequeña la vamos a introducir dentro de la grande. Tiene que estar bien sellada para que el líquido no se salga y pues, si no les va a salir salado. Y cerrarla. Los guantes son para que, como está muy frío, pues luego que provoca quemaduras y son 100% de algodón para que aísle el frío. Y pues lo que vamos a hacer es mover mucho para que el líquido se haga sólido. En esta Feria de Ciencias también las materias que se encuentran son
historia, geografía, informática. El grupo de informática va a ser un canal de YouTube, el cual se estará transmitiendo la Feria de Ciencias en vivo. El español va a hacerse una actividad que se llama Cazadores de Microbios. Consiste en una obra de teatro de los descubrimientos de los científicos más importantes. También está inglés, que consiste en drones, todo va a ser en inglés, matemáticas, artes, orientación, física, química, biología, educación física, que van a hacer los niños pues ejercicio y la importancia de comer bien en nuestra vida diaria. Este es nuestro 15 aniversario y se va a hacer en la escuela porque el director Rolando quiso que se regresara al lugar donde se comenzó todo de la Feria de Ciencia hace 15 años. Aquí estamos observando que el líquido ya está empezando como a sacar burbujas y es porque ya como se está agitando, está empezando a transferir el hielo, el calor, para que esto se vuelva un sólido. Esto tiene una duración aproximada de 3 minutos. Elegimos las dos de anticlo porque es muy difícil que se pueda romper, por eso no es conveniente poner unas normales porque llegan a romperse. Aquí ya podemos observar que el jugo, o sea, se está empezando ya a hacer hielo. De hecho, creo que ya está. Ahora lo vamos a sacar la bolsa. Y aquí observamos que ya la mayoría está hecho hielo. Y aquí con el comparativo de cómo lo introducimos, nada más que pues si la seguimos agitando todo se va a hacer. Y a los niños le vamos a abrir la bolsita y en vasos colocarles su nieve para que los niños se la lleven y puedan mostrárselas o ir comiéndola si están sus papás con ellos, porque los papás pueden entrar en el horario de clases para estar con sus hijos y pasar a ver la ciencia. Y esto pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por ver este video.